Mis hermanos, quiero invitarlos para que tomemos en este momento la palabra de Dios, Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versos 14 al 23. Digamos juntos, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Mis hermanos, el Señor nos habla hoy y nos dice, escuchen y entiendan. Graben en el corazón. Nos dice, miren, se ha dicho que uno se vuelve impuro con aquello que come. Y él dice, nada de lo que entra de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que lo hace impuro. Y la frase incluso tiene fuerza porque tiene redundancia. Muchas veces nos han dicho que ciertos alimentos son prohibidos y que no podemos comer, pero también encontramos que el Señor bendice la comida, que el Señor bendice la naturaleza. Cuando Pedro allí en los Hechos de los Apóstoles le ofrecen carne, él dice, no comeré porque es impuro, y el Señor le dice, no llames impuro a lo que Dios ha bendecido. Lo que está en la naturaleza, lo que Dios nos ha regalado es para nuestro sustento. Y en vez de preocuparnos tanto por eso que entra, tenemos que preocuparnos por lo que sale. ¿Qué significa? Me debo preguntar hoy, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué tengo aquí dentro? Porque lo que hay dentro, yo hablo, yo respiro. Yo puedo no comer ciertos alimentos. Ojalá que lo haga por salud. Otra cosa es que puedo llevar una apariencia cristiana muy buena, pero aquí dentro guardo envidias, rencores, odios, resentimientos, deseos de agredir al otro, de dañar, falsos comentarios, falsos testimonios, impurezas, y eso me hace impuro. Mis hermanos, cada uno hoy debe revisar su corazón, ¿qué hay dentro? Porque si aquí dentro no habita Jesucristo, habita otro. ¿Qué situaciones hay aquí dentro? Porque podemos encontrarnos personas en la iglesia que oran muy bonito, pero que están llenas de odio, de resentimiento. He escuchado personas que van a la iglesia a pedirle al Señor que acabe con los malvados, que los destruya, que acabe con los homosexuales, que acabe. Dice, ¿cómo puede uno orar para que el Señor acabe un hermano? De orar por la conversión, oramos para que el otro sea destruido. Y resulta que el Señor no viene a destruir. El Señor viene a salvar a este y aquel, a mí y al otro. Todo ser humano es amado por Dios, sin importar su condición, su clase social, ni su pecado. ¿Qué hay en el corazón? ¿Cuántas veces como cristianos somos envidiosos del otro? ¿Cuántas veces nos alegramos porque el compañero, el hermano, caiga y fracase? ¿Y cuántas veces buscamos la caída de esa persona? Porque claro, queremos nosotros sobresalir. Y para sobresalir nosotros, tenemos que colocar el pie encima del hombro del otro. Cuidado, mis hermanos. ¿Qué hay en el corazón? Eso que hay en el corazón tiene que direccionar mi vida. Si Cristo habita en el corazón, mis actitudes, mis pensamientos, mis palabras, tienen que ser de un cristiano. Porque a veces fungimos como cristianos, hablamos de que somos cristianos, pero a la hora de vivir estamos lejos de ser cristianos de verdad. Digamos juntos, Señor, vacíame de mí, lléname de ti y hazme un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.